El programa de formación a talleristas del taller Estrategia de Formación Ciudadana de Prensa Escuela comenzó el pasado viernes 10 de febrero en la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos acompañan 12 estudiantes que hacen parte de la licenciatura en Lengua Castellana de la Universidad de San Buenaventura, Facultad de Educación, y de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Desde el 2005, el taller ha recogido el testimonio de algunos jóvenes de diferentes municipios del departamento que han narrado y plasmado sus realidades en diferentes relatos, los cuales les permiten reconocer al otro con empatía y entender la diversidad de contextos sociales. Esta estrategia le apunta a formar lectores con criterio que generen contenido responsable a partir del reconocimiento de unos elementos básicos del periodismo. A este encuentro, los talleristas llevaron objetos significativos para ellos y contaron qué valor tienen en sus vidas, lo cual permitió un ejercicio de reflexión para conocer al otro desde sus sentimientos e intereses. Además, compartieron sus expectativas e impresiones acerca de esta primera sesión de formación. Mis expectativas con Prensa Escuela son alimentar y descubrir esta faceta como tallerista, que sé que es una faceta por la cual permitiré autorreconocerme y seguir construyendo mi identidad desde la educación, desde la pasión por conversar, por conectar con la gente y por aprender cada día algo nuevo, no solamente de mí y de los demás y del encuentro con los demás, sino también del entorno y del mundo que nos rodea. Este primer encuentro en Prensa Escuela, pues creo que más que respuestas e ideas, me deja muchas preguntas, lo cual creo que es muy positivo y pues básicamente creo que quedo con muchas ganas de conocer más lo que es este proyecto y pues también de cómo lograr esas estrategias adecuadas para llegar a estos jóvenes con los que vamos a trabajar. Tengo como preguntas y emociones, y una de ellas es cómo voy a ser tallerista en un contexto como es Medellín. Para esos estudiantes que vienen de diversos territorios, diversos lugares, y sabemos que Medellín es algo desbordante, que tiene mil historias y mil cosas por ver en lo cotidiano. Entonces también como empezar a ver la realidad desde el mínimo detalle. También me llevé como mucho eso, cómo voy a empezar a leer Medellín si la transcurro todos los días. Sara Rodríguez, quien participó en el taller en el 2020 como estudiante, contó sobre el significado de ser tallerista hoy y de su deseo de compartir su experiencia para que los jóvenes encuentren en lo cotidiano una oportunidad para narrar. Me deja muchos sentimientos encontrados porque recuerdo cuando fui estudiante de este taller y ahora pues ser la tallerista que va a, no sé, a cursar este semestre con los estudiantes y hacer el papel que alguna vez le hicieron conmigo, eso me influenció mucho, pues al punto de que me llevó a estudiar la carrera que estoy estudiando ahora. Las expectativas pues son muy altas. Yo lo que más quiero, sinceramente, es lograr transmitir todo aquello que me transmitieron alguna vez y lograr conectar con los estudiantes y que ellos cuenten sus historias, sean libres de escribir y se conecten de la misma manera que yo me conecté con las letras. Los invitamos a estar atentos a la convocatoria que abriremos en mayo para que los jóvenes entre los grados séptimo y décimo participen este año. Aquí les dejamos el enlace a la publicación del taller 2022 para que se animen a participar.